nivel de la región es bien importante dar nuevamente inicio al ciclo competitivo. Después de un año casi de estar prácticamente sin eventos, es una buena oportunidad para ir midiendo a los atletas y ver cómo va hasta este momento el desarrollo del entrenamiento. Bueno, sí, definitivamente es un reto. Yo creo que no es solo un reto para nosotros como cuerpo técnico, sino que un reto para nuestros dirigentes, ya que se tiene que buscar la manera de buscar algún tipo de incentivo para poder nuevamente volver a despertar esa llama de la competencia. Definitivamente todos los seres humanos nos movemos bajo un prospecto, bajo un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo del atleta? Sus competencias, su preparación. Entonces ha sido todo un reto, pero afortunadamente creo yo que los chicos también se han puesto sus propias metas, tienen sus propios sueños y eso los mueve a estar hoy en día acá donde están. Ha sido bien difícil, ¿verdad? Porque uno no está acostumbrado a este tipo de pandemias. Entonces sí es bastante complicado y fuera de los torneos internacionales se pierde bastante el ambiente. Pero ya ahorita con esta apertura pues estamos emocionados, ¿verdad?, de volver a empezar a competir internacional. Yo comencé a los 10 años, llevo 23 años, 13 años jugando, perdón. Ya había venido una vez más y sinceramente me gusta mucho, la gente es súper amable y alegre y el lugar me gusta mucho, es bien amplio, ¿verdad? Fue muy difícil porque fue de un momento a otro y no nos lo esperábamos, ¿verdad? Entonces a la hora de entrenar nos costó bastante. Y más hemos trabajado emocionalmente y psicológicamente, ¿verdad?, para seguir adelante. Saludos. Bueno, nosotros nos sentimos muy bien y muy agradecidos con Dios, porque después de tanto tiempo que tenemos por la pandemia sin jugar, este es nuestro primer torneo, que de aquí se mirará nuestra actuación y nuestro entrenamiento. Bueno, tenemos desde el 28 de octubre del año pasado. Tuvimos algunos inconvenientes con la cancha, pero estábamos siendo físico y cuando entramos a cancha ya nos estábamos acoplando. Es algo difícil porque nosotros no estábamos entrenando con pisos, o sea, con la cancha, nosotros estábamos entrenando en tabloncillo y es diferente como vuela el volante en la locación que estábamos antes. Bueno, puede esperar un esfuerzo muy grande, porque cada uno siente alguna incomodidad con el pabellón o con la cancha. Como él dice, tiene que ver con mucha comunicación y conexión, porque si estamos uno más arriba del otro con el ánimo, el juego puede ser no favorable para nosotros. Tenemos que seguir siempre apoyándonos y si uno de los dos tiene el ánimo muy bajo, tratar de subírselo para que todo el juego sea armonioso. Bueno, nosotros tenemos mucho tiempo jugando juntos desde pequeñito y es muy importante cuando tú tienes un compañero de juego, ¿cómo te digo? Que se lleven bien, que la buena comunicación y eso, que uno está fallando, el otro le corre y nosotros siempre, siempre no ha ido bien y tenemos un gran reto en esta competencia porque como ella dijo, teníamos demasiado tiempo sin competir y estábamos ansiosos porque llegar este día y esperando la hora para entrar a cancha. Bueno, en realidad como ella dijo, ha sido muy difícil porque estábamos entrenando en un pabellón donde no teníamos las condiciones, entraba viento, el techo era más bajito. Ahora cuando llegamos aquí nos hemos sentido un poquito incómodos porque el volante vuela menos rápido y como te digo, estamos entrenando sin piso y nada, ya esperando el momento para entrar a la cancha. Nosotros en realidad queremos un pabellón así para nosotros, porque mira, eso es incómodo, porque estábamos entrenando en un sitio y no tuvimos ni un día, hoy fue que vinimos aquí a esta cancha. Y nada, ya tú sabes. No, nosotros tenemos buena rotación, porque eso también depende de una rotación. Y como te digo, tenemos mucho tiempo jugando juntos, no tenemos problemas con eso, siempre sabemos dónde va cada quien, cuando tú golpeas aquí, dónde yo me pongo. Y eso, siempre estamos conectados en ese aspecto. ¿Tú le crees a Luigi de nuevo hoy? Ey, boleto, pero sonríeme. Thank you.
Dímelo, pero no me lo estoy.